de las fiestas de la Candelaria en el Chico Emiliano Zapata, se llevó a cabo el primer circuito nacional de off-road 2019. Esto nace ahorita a partir de que el comité de feria, el patronato de feria del Chico Veracruz, se acercaron a nosotros con la inquietud de hacer un evento de off-road. Hubo un promedio de 40 pilotos. Tenemos pensado en un mes y medio tener otra fecha aquí, yo creo la segunda fecha, donde esperamos contar nuevamente con los pilotos foráneos. Fueron más de 20 pilotos de diferentes puntos del estado, así como de Huamantla y Toluca, los que se dieron cita en el Autódromo Joaquín Castillo, que entre rugidos de motores, la máxima velocidad y adrenalina, le sacaron fuego a esta pista. Fue un evento muy, muy padre. Tuvimos por ahí varios incidentes, pero sin consecuencias. Venimos todos muy bien protegidos, que al final de cuentas pues también le da un poco de espectáculo a esta fecha del campeonato. Los invitamos, en verdad, créanme que es un deporte muy bonito, muy cuidado, a pesar de que es muy aparatoso, muy espectacular, mucha adrenalina. Tenemos mucha gente capacitada para ayudar en el sistema de seguridad para el público que viene a acompañarnos, y sobre todo porque viene mucho niño. Mucho niño le llama mucho la atención los tubulares, ver volar, ver cómo tiene el contacto. Los cuidamos mucho, los invitamos a que vengan, créanme que se la van a pasar muy padre. Y es así como se demuestra que el off-road es el deporte extremo favorito de chicos y grandes. Un evento que fue todo un éxito y que se pretende realizar más eventos como este en muy corto plazo.